De acuerdo a la norma que modifica el reglamento sobre los contratos administrativos de servicios CAS, el decreto supremo 065 del 2011, en el artículo 5, numeral 5.2, se menciona el plazo para no renovación o prórroga de los mismos, el cual sería como máximo 5 días hábiles antes del vencimiento. O sea, que quede claro, quien está pidiendo la no renovación en su totalidad es el señor Elidio. Dio lectura a la carta que inició un espinoso tema que involucra a 2.000 trabajadores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, contratados en la modalidad CAS. Este es el documento con fecha 10 de diciembre que Ismael Iglesias, presidente de la Comisión de Transferencia de la Gestión Entrante, envió a la alcaldesa Gloria Montenegro. En él se pide que no se renueven los contratos de los empleados que finalizan el 31 de diciembre. Preocupante, porque si de entrada está mintiendo, ¿él qué ha dicho? Él se comprometió y dijo, será evaluado, que nos iba a evaluar. Estamos aptos, no nos estamos aferrando a un cargo, no nos estamos aferrando ni entornillando a un sillón. Nosotros queremos que nos evalúen, estamos aptos a ser evaluados. ¿Quién ha solicitado que no se contraten a los CAS de la Municipalidad Provincial de Trujillo y a los CAS de las OPDs? SAT, SAIM, TMT, etcétera, etcétera. ¿Quién acá ustedes tienen? Más vale una fotografía. El señor Ismael Iglesias lo firma él y solicita que la alcaldesa no contrate a nadie para el siguiente año. El regidor Dante Chávez también aclaró que la comuna no se encuentra en bancarrota. Lo mismo hizo la alcaldesa provincial, quien aseguró que la comuna no está quebrada. Les pediría a los medios de comunicación que no se dejen llevar por chismes, porque no están para eso. La municipalidad le deja al señor Elidio Espinosa más de 100 millones por cobrar. Más de 100 millones por cobrar le deja. Por impuestos, por tributos, por arbitrios, más de 100 millones. ¿Y por qué no se dice eso? 104 millones deja por cobrar esta municipalidad. Sobre el caso de los trabajadores CAS, se hizo público el oficio 4316-2014, enviado por Jairo Marcelo, encargado de la gerencia de personal de la comuna, al gerente general Jesús Jiménez, en el cual se menciona una comunicación telefónica con Gloria Montenegro y la participación de Fernando Limonchi como asesor de alcaldía. Al respecto, el aludido evitó brindar declaraciones. De momento, eso sería responder a una entrevista, no está dentro de lo que me compete. Yo le voy a agradecer. En mi opinión, si el señor Elidio me hubiese preguntado a mí, yo le hubiese dicho, señor Elidio, mire, lo voy a ayudar. Que se, con una adenda en enero, como se acostumbra, se renueve por un mes, el que tiene un mes, por 2 meses, y usted en el lapso de esos 15 días, usted evalúa quiénes se quedan y quiénes se van. Sin duda un tema que seguirá generando incertidumbre y polémica, sobre todo entre los trabajadores que podrían quedarse sin un puesto laboral.